Bienvenida a un nuevo vídeo de Xenia Crafts. Para este proyecto voy a trabajar con la colección Abril de Soy Mamá. A continuación os enseño los papeles que he escogido. Y bueno, contaros que la estructura que voy a hacer es una estructura que he visto en el blog de Create Paper. También lo vi en el Instagram de Cari Orellana y me gustó mucho, así que decidí hacer mi propia versión. ¿Vale? Bueno, como veis, estos son los papeles. He escogido dos papeles completos y luego los de los recortables, el que lleva elementos recortables y el de tarjetas. Con ellos voy a hacer el proyecto. Luego añadiré una hoja más, pero luego lo vemos, ¿vale? Entonces, para empezar voy a coger esta tarjeta que va a ser el exterior de mi álbum, va a ser el sobre. Y es una tarjeta que mide 9 pulgadas y media por 9 pulgadas y media, que sería el equivalente a 24 centímetros aproximadamente. Y siguiendo lo que indica la tabla de pliegue de We Are Memory Keepers, pues estoy creando el sobre. Si no tenéis esta herramienta, también se puede crear el sobre. Luego os dejaré un link para que podáis ver cómo hacerlo de forma manual sin la tabla de creación de sobres, ¿vale? Bueno, ya tengo ahí la estructura del sobre, pero quiero hacer un doble pliegue porque quiero que tenga profundidad, ¿vale? Entonces, más o menos dejando un centímetro, vuelvo a hacer un pliegue en la parte exterior, en lo que sería la pestaña. Y de este modo voy a poder tener capacidad para añadir volumen. Vale, cuando lo coloco, cierra completamente, ¿vale? Bien, el siguiente paso es cortar otra de las hojas a 12 pulgadas por 6 pulgadas, que es 30,5 por 15 aproximadamente, y las doblo en 4 partes, por la mitad, y luego otra vez por la mitad, por un lado y por el otro, ¿vale? Como veis aquí, queda una estructura en zigzag. Voy a hacer lo mismo con las dos piezas que he extraído del papel, porque estas serán las páginas del álbum. Perfecto. Vale, antes de pegar las páginas a la estructura, que quedará así, lo que voy a hacer es preparar lo que es el exterior. Para empezar voy a cortar esta puntilla porque la coseré con la máquina de coser. Esta parte no la vais a ver, os la ahorro porque simplemente es pasar el papel y la puntilla por la máquina, ¿vale? Y será para decorar. Ahora lo que estoy haciendo es básicamente cortar la medida que necesito de las puntillas y ya las veréis totalmente cosidas en breve. Bien, aquí lo tenéis, así queda cosido. Y ahora voy a crear el cierre. Para empezar, con la cropa dial lo hago agujero en un lado y meto por el agujero una goma elástica y el eyelet. Entonces procedo a cerrarlo. ¿Vale? Pongo la goma antes que el eyelet para que cuando cierre el eyelet quede sujeta a la goma. Es un cierre muy fácil y no tiene más complicación. En el otro lado también hago un agujero con la cropa dial, pero en esta ocasión voy a poner un brad y la goma sujetará al brad. Vale, ahora ya podemos pegar el resto a la estructura. Bueno, disculpad que meta la cabeza en medio. Ya procuraré no hacerlo más, aunque creo que en algún momento la volveréis a ver. Simplemente pongo pegamento y lo pego. Y quedarán como si fueran dos puertecitas en medio. Como veis, utilizo pegamento líquido, ¿vale? Entonces necesita unos segundos para secar, pero una vez ya está seco, queda perfectamente adherido. Ahí está el segundo papel que he cogido, que lo doblo a 6 por 5 pulgadas y le voy a hacer pliegues a las 3 pulgadas y un poquito más para hacer que tenga volumen. Es aproximadamente medio centímetro lo que dejo ahí.
¿Veis? Y así queda con un pequeño lomo. Vale. Voy a pegar estas pestañas como un añadido para hacer una página extra. Y esta parte no se va a abrir, ¿vale? Con lo cual la pego y queda simplemente esta abertura. Hago lo mismo para el otro lado. Y con esto ya tendremos la estructura acabada. Como veis, es una estructura súper sencilla, pero que queda muy, muy resultona, la verdad. Mirad, quedará así. Lo abres, pasas una página, pasas la otra y la otra y la otra. Y ya está. Os voy a enseñar cómo queda una vez ya lo he decorado. Este es el álbum finalizado. El brad permite cerrarlo perfectamente. Y entonces he utilizado, pues como os comenté, los recortables para decorar, restos de papel para hacer, para troquelar y crear ese clúster de flores. En esta he recortado pues las maripositas, he creado un sobre para fotos que no me caben en el álbum y he utilizado diferentes pegatinas de Sweet Mama y algunos recortables, alguna chapita. Todo, el detalle de todos los materiales utilizados los vais a tener en la descripción de debajo del vídeo, ¿vale? Entonces pasan las dos páginas, aquí hay dos fotos largas y unas pequeñitas y la última página es esta. Vale, hay un tag ahí a la izquierda que me he olvidado de sacarlo para enseñároslo y todo esto utilizado pues básicamente recortables y alguna de las pegatinas y ya está, solo esto y ya tenemos un álbum la mar de mono. La verdad es que me ha encantado la estructura y creo que la voy a repetir. Ah, como os decía, si no tenéis máquina para hacer sobres, os dejo debajo un link para que podáis hacerlo sin la máquina. Bueno, gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo. Os agradeceré que le deis al pulgar hacia arriba y que os suscribáis al canal. Hasta pronto.